discurso iniciativa, no sé cómo llamarle, intentar ser un poco más desde la política, es decir, para que explicaba sobre todo qué es lo que está pasando. A mí me gustaría hacer más el enfoque de si eso hay que promoverlo, hay que reforzarlo, o por el contrario habría que pararlo. ¿Qué hay que hacer, qué decisión hay que tomar ante los cambios que estaba explicando? Perdona que te tapa. La idea detrás del medir la sociedad de la información o de medir cualquier cosa no es otra sino influir en, en lo que está pasando, en el progreso. Las empresas deben, en teoría, medir lo que está sucediendo para ver qué está pasando, realizar una acción en función de esa medición y después ver qué impacto ha tenido, y de los políticos esperaríamos exactamente lo mismo, es decir, pensar una acción en función de lo que he medido que está pasando, decido que quiero imprimirle un empuje hacia una parte hacia otra, y luego medir ese empuje que le he dado, si ha tenido algún efecto o no, o si ha tenido el efecto necesitado o no. Es muy importante para mí entonces la medición, no solamente para saber qué está pasando, sino sobre todo para saber si estamos haciendo algo. O sea, cuando estamos haciendo una política, y sobre todo cuando nos gastamos una parte de presupuesto, palabra muy importante, no solamente en época de crisis, sino en cualquier época, y no solamente en el ámbito público, sino también en el privado, si nos gastamos un dinero o unos recursos, unos esfuerzos en hacer algo, vale la pena saber si eso ha tenido un éxito o no, y sobre todo si ha tenido el efecto deseado. ¿Qué ha pasado en temas de sociedad de la información? Explicaba Marc más o menos el gran impacto macroeconómico, y hago énfasis en la parte de económico porque creo que es una de las partes importantes. Nos hemos sesgado mucho, lo iré diciendo algo de ahora, hacia la parte, digamos, de economía, de infraestructuras. Marc hablaba de las TIC como telecomunicaciones y no como sociedad de la información. Desde los últimos 20 años, más o menos, que es donde tenemos aproximadamente internet y telefonía móvil al alcance de todo el mundo, el enfoque ha sido ese, infraestructuras. Los primeros grandes informes que tenemos en el mundo, sobre todo el de Naciones Unidas, de la UIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es la agencia de Naciones Unidas que al principio se encargó de poner los estándares del telégrafo, después puso los estándares del teléfono y ahora pone los estándares, en parte, de internet y de la industria de las telecomunicaciones, digo en parte porque hay más agencias. Lo que hacen es, bueno, medir cuántos cables tenemos y hacen un indicador que es este, disponibilidad. ¿Cuántos metros de cable? ¿A cuánta gente llegan los cables? ¿Qué grueso tienen esos cables? Y básicamente miden eso, disponibilidad, cuántos cables tenemos. Poco más allá, y poco más allá, hablo de 96, 97, bueno, también sé, hablaba Marc de ARM, que tiene 98% de cuota de mercado, ¿no? Pues bueno, interesa saber quién tiene esos cables y sobre todo si un país tiene posibilidad para atender los cables. Primero vemos si tenemos cables o no. En el 96 vemos que tenemos casi ninguno, tenemos el par de cobre y poca cosa más. E intentamos ver las empresas, sobre todo el sector tecnológico, el sector TIC, la industria TIC, si tenemos esa industria TIC en un país o en una región como la Unión Europea, y ver si somos capaces de desarrollar el sistema desde dentro. Si tenemos esos ferrocarriles que pueden digamos, tender vías de tren, si tenemos la siderurgia para hacer barcos, si tenemos, en este caso, las empresas que eran las TIC. Y por último, bueno, por último no, perdón, vemos cómo hay que regular ese sector, esto muy tímidamente, es seguramente a partir de mitad de, digamos, de la segunda, a partir de 2005, así que donde hay realmente una importancia muy grande en el sector de las TIC, cómo se regula. Pero bueno, ponemos una parte sobre todo que es liberalizar el mercado. En España tenemos el caso muy claro de Telefónica, hay una revolución para liberalizar el sector de las TIC porque se ve que a más libre, bueno, el mercado funciona mucho mejor. Y sí, por último, cómo se está usando. Esto es todavía hoy el 66-70% de indicadores que tenemos hasta ahora en el mundo. De un análisis que hicimos hace un par de años de indicadores de la información, de unos 54 modelos, había pues, unos 30 que obedecían a esto. Y todavía hoy, los indicadores de Naciones Unidas que se utilizan en todo el mundo cuando se dice España puntúa mejor o peor, la mayoría de ellos son esto. Desde el punto de vista del Estado, lo que importa, insisto y me pongo vehemente, es esto. Si tenemos cables, si tenemos empresas que tiren cables, si las empresas son más o menos un monopolio o están en un mercado más o menos competitivo, y cómo está desaturada la red. Ojo que pongo intensidad de uso y no qué tipo de uso, y es deliberado. O sea, es intensidad de uso. ¿Cuánta gente usa internet? Da igual para qué. Para salud o para bajarse películas, da igual. ¿Cuánta gente utiliza la red? ¿Cuántos megabytes? ¿Cuánto nos bajamos? ¿Cuánto subimos?
Y esto es todavía los grandes macroindicadores que periódicos, Naciones Unidas, utilizamos. Insisto en este tema porque cuando sale un político y explica que va a hacer una política de social información y sabemos que se está mirando eso, sobre todo esto lo que está encima de su mesa, nos podemos empezar a hacer una idea de cómo va a ser esa política. Más adelante pondré algunos ejemplos claros, pero si lo que tengo delante de la mesa es cuántos metros o kilómetros de cable tengo, la política que tengo necesariamente va a ir sobre kilómetros de cable, no puede ir sobre salud electrónica o sobre justicia electrónica porque no están en el mapa. ¿Los ciudadanos qué piden? Los ciudadanos piden básicamente todo lo contrario. Por una parte, que haya muchos contenidos y servicios. Bueno, que haya Wikipedia, que haya vídeos para ver, que haya películas para bajarse, que haya libros electrónicos, que haya administración electrónica, que haya muchos servicios. Y sobre todo, que sean baratos. Entonces, bueno, tenemos una parte de contenidos que no es exactamente el tipo de uso, sino es que haya oferta de esos contenidos al margen de para qué los va a utilizar. Y luego, una parte de infraestructuras que no habíamos visto antes, que es la parte de la demanda. No que haya muchas infraestructuras, sino que sean baratas, que sean asequibles. No solamente que estén en la puerta de mi casa, sino un factor que normalmente la industria no toca para nada, en otras cosas porque va contra sus intereses, pero también, irónicamente, Naciones Unidas lo incorpora prácticamente hace 4 o 5 años, la asequibilidad. Pues el precio de las infraestructuras se ha incorporado muy tarde al discurso, digamos, al discurso de los indicadores. La OCDE seguramente es la que lo tiene mucho más por la mano y sistemáticamente lo relaciona con la competencia de mercado, pero en general es esa parte de la demanda, esa parte del usuario el que pide esto. Y esta es la foto de lo que tenemos básicamente hoy en día. O sea, 2 de mayo de 2012, esta es la foto general que tenemos. Hago trampas, hay más cosas. Pero en general es alguien, sobre todo el sector privado y el sector privado lucrativo, que se encarga de las infraestructuras, y luego un consumidor o un usuario que se encarga de una parte más relacionada con el uso y el consumo. Esto es básicamente lo que hay. Se empiezan a recoger algunos indicadores sobre accesibilidad, sobre disponibilidad, muy pocos. Naciones Unidas tiene un indicador muy interesante sobre el gobierno electrónico, pero es prácticamente el único del mundo que hay. Hay algunos pequeños estudios, pero por ejemplo de gobierno electrónico hay muy poco. De salud electrónica, un compañero de Marc, Paco Lupino, está haciendo con otro equipo temas de salud electrónica, que hay un temas de contenidos, hay algunas cosas, pero en general la foto es esta y realmente es muy pobre. ¿Qué necesitamos? Competencias digitales. Es decir, tenemos infraestructuras, que es, digamos, quién, los cables que tenemos, sobre qué edificamos todo el resto. El sector de las TIC, que es quien administra o quien desarrolla esas infraestructuras. Hasta ahí muy bien. Nos saltamos a la otra parte. Tenemos el usuario con los contenidos servicios y cómo se regula eso. Y en medio, que es cómo unimos la tecnología con el uso, es decir, cómo se usa esa tecnología, prácticamente no tenemos ningún indicador. UNESCO todavía anda pensando en un marco teórico de competencia digital, sobre todo desde Bangladesh, desde Bangkok, que tiene ahí una sede que trabaja estos temas, pero no hay ningún, y lo digo así fuerte, ningún indicador que hable de competencias digitales a nivel macro. Si hay, pues algunos investigadores que os sabrán decir en el barrio de Vallecas cuánta gente hay que se utiliza el ordenador, o hay algunos indicadores muy generales de la Unión Europea con competencias tan abiertas como has utilizado el navegador o has utilizado o sabes utilizar un buscador. Pero aparte de eso, no hay nadie que mida competencias digitales. Pero además, muy importante, una cosa es saber el nivel de alfabetización digital que tengo, es decir, soy capaz de adjuntar un archivo o soy capaz de desarrollar una base de datos, pero otra cosa muy importante es cómo cambio ese stock, es decir, la variable stock y la variable flujo. No hay absolutamente ningún estudio que diga cómo estamos haciendo para que la gente gane más competencia digital. Cuando digo ninguno, seguro que hay alguno pequeño. Pero de esos que salen en un dossier grabado y cuadernado encima de un señor que toma decisiones con muchos ceros de presupuesto, no lo hay. Ha habido algún plan en España que, a mi modo de ver, no tenía nada que ver con la función digital. Hoy en día todo se lleva por pendrive, cosas así. ¿Y? Por pendrive o por código QR, es una forma de hablar. Me refiero que la toma de decisiones prácticamente no se toman con esos indicadores en mano, sean en pendrive o sean en papel. Y sobre todo en temas de formación, no hay, además, no diría ninguna estrategia, hay algunas estrategias pequeñas,
de alguna comunidad autónoma, pero a nivel macro no tenemos ni idea de si los franceses saben más que nosotros o menos en temas de Internet. Insisto, hay algún indicador muy vago sobre uso de Internet, cuántas veces te conectas, si utilizas correo electrónico, si es capaz de hacer un programa, pero a nivel pequeño todavía no. Hay una iniciativa de carnet de conducir electrónico, pero a nivel macroeconómico, como de infraestructuras, donde tenemos igual 100 indicadores distintos sobre infraestructuras, banda ancha, banda no tan ancha, banda más estrecha, el coste, el no coste, si es competitivo. Ahí podemos enumerar hasta 100 indicadores de infraestructuras, de frecuencias digitales prácticamente no tenemos. Recursos humanos sector TIC, muy relacionado con la facturación digital. Resulta que tenemos indicadores donde dice que la competencia digital de los recursos humanos o la calidad del capital humano del sector de las TIC es muy importante para el desarrollo social de la información. Tenemos índice de gente que hace un grado o una ingeniería, ya está. No sabemos ni qué tipo de ingeniería, ni qué tipo de ingeniería, cómo se explota eso dentro del sector de las TIC, no lo sabemos prácticamente. Más allá de si hay gente que hace un doctorado en ingeniería o acaba de ingeniería de telecosas, acaba de ingeniería química. Y por último, y esto lo apuntaba antes Marc también en su presentación, no solamente cómo regulamos la parte dura, pues si es delito o no descargarse una canción, o si es delito o no utilizar los datos que yo encuentro de Facebook de una persona para hacer dinero, sino estrategias más grandes de gestionar el cambio. No digo estrategias de tirar más cable o estrategias de tirar más contenidos, que eso está bien, y esas más o menos existen, sino cómo nos subimos a la ola de este cambio que, aunque Marc decía que pasa más o menos cada 100 años, yo creo que sí pasa cada 100 años, pero tan grande como esta ola, me atrevo a decir que solo ha pasado dos veces en toda la humanidad. Una en el Neolítico, donde conseguimos domesticar la naturaleza y tener vacas estabuladas y poder arar los campos, y otra en la Revolución Industrial de 300 años, donde domesticamos la energía y creamos el motor de explosión, creamos la electricidad, etc. Y este, a mi modo de ver y compartido por otra gente, es el tercer gran cambio. Estrategias, no de desplegar infraestructuras, sino de generar un cambio macro, personalmente creo que no las hay mucho, en parte porque la parte fundamental de ese cambio, que es las personas, no están. Y además, quiero añadir este cambio de paso aquí. No solamente, recuerdo que había antes intensidad de uso, no saber cuánta gente utiliza Internet, sino para qué. Y esto también lo apuntaba Marc, o se apuntaba en Twitter, para más democracia, para mejor salud, para más bienestar, aparte del crecimiento económico, que también es muy interesante, para una mejor educación, para etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, para nuestro día a día, para ser más sociables, para tener, encontrar trabajo. Todavía nos cuesta mucho encontrar, aparte de muchas redes de telecentros que sí lo empiezan a utilizar, ver políticas de uso eficiente y eficaz. Esto sencillamente no se mide. Se mide el impacto económico, se mide el PIB, todos los gráficos que han quedado mal, y eso también está bien. Al fin y al cabo, en el crecimiento, de momento, en el modelo que tenemos, no hay bienestar, pero habría que ver si ese cambio nos va a dejar nuevos excluidos, ya no digitales, excluidos, punto, o realmente todo el mundo va a estar incluido. Algunos ejemplos de lo que he dicho. La definición que tiene el Instituto Nacional de Estadística o el Observatorio Nacional de Telecomunicaciones Social de Información, que son los dos grandes agencias que tenemos en España que miden y analizan y estudian social de información. Cuando hablan de usuario de Internet, lo que salen los periódicos, lo que se pone en la mesa del político y lo que nos quedamos primeramente siempre es: ¿has utilizado alguna vez Internet? Ese es el gran dato. Cuando dicen 25 millones de internautas es: ¿has utilizado alguna vez Internet? El siguiente paso, que es: ¿has utilizado esta semana Internet?, nos hemos cargado 5 millones de personas. En un país de 47 millones es una proporción bastante grande. Perder 5 millones de paso. Pero cuando tenemos Twitter en tiempo real, preguntarle a alguien si utiliza Internet una vez a la semana, se me antoja que nos quedamos cortos. Entonces, había una pregunta. Dime. No, supongo que quien utiliza Twitter habitualmente es que no es que utilice Internet de manera semanal, sino que debe estar utilizando día sí día también, y hora sí hora también. La pregunta es si cuando hablamos de usuarios de Internet nos sirve con preguntar si has utilizado alguna vez Internet o si tan solo es: has utilizado esta semana Internet, sino: ¿estás pegado al ordenador o al teléfono móvil todo el día sí o no? Porque al fin y al cabo, y vuelvo al tema de la democracia electrónica, para hacer democracia electrónica no basta con consultar una vez a la semana el programa del partido y votar,
yo creo que estar en el debate, que estar en ese ágora, debatir propuestas, conocer más cosas. Para un tema de salud digital hay que poder estar conectado todo el día para poder ver en la Wikipedia, en las webs médicas acreditadas, la información que es, poder pedir hora, poder no pedir hora, recibir las radiografías por internet. Con eso cada vez menos sirve una vez a la semana. Entonces, ojo con este formato que tenemos. Entonces, ojo con poner el pie o el peso del pie en indicadores que son como mínimo un poco débiles. No diré engañosos, pero son débiles. Por supuesto, viste más decir que tenemos 25 millones de usuarios de internet que decir que solo un 3% se consideran usuarios avanzados. Y esas son las estadísticas de un par de años. Claro, de 25 millones a un 3%, una cosa abismal, pues bueno, no que uno viste tanto ese 3%, ¿no? Pero igual el 3% es el que permite esa democracia electrónica, es que permite la salud electrónica, que permite la justicia electrónica, etc. Grupo de expertos autónomos para la agenda digital, Ministerio de Industria, nombrado hace un mes. 14 personas que ayudarán al ministro a hacer una mejor agenda. La agenda digital, que es el programa del ministerio. Pongo este ejemplo, pero hay más. En Cataluña hay el mismo y en otras hay el mismo. Estos expertos ayudan al Ministerio de Industria. Ojo, de Industria, es donde está la Secretaría General de Comunicaciones. Ya nos dan una idea de por dónde van los tiros. Si está en Industria, no está en Bienestar, nos dice algo, ¿no? De si es social la formación o las telecomunicaciones. Pues muy bien, de estas 14 personas, 13 son ingenieros. Y uno es representante de un grupo de empresas que trabajan en internet. La administración pública no está. Bueno, ya está el ministro. ¿Y las administraciones locales, las diputaciones, dónde están? Los usuarios, no están. La sociedad civil organizada sin organizar, no está. Las empresas que no son tecnológicas, no están. Nos podemos hacer una idea, estas 14 personas, 13 ingenieros, ingenieros o casi ingenieros, ¿qué tipo de consejo van a dar? No quiero criticar a los ingenieros, ni mucho menos. Hay ingenieros que tienen una visión más amplia que muchos humanistas, pero en cualquier caso la construcción de este grupo como mínimo tiene un sesgo y el riesgo de que salgan políticas sesgadas es muy alto. Se hace difícil pensar que 14 personas tendrán la misma ponderada si los 13 beben básicamente la misma mano, ¿no? ¿Cómo se define la Dirección General, para que veáis que también ataco a los de casa, la Dirección General de Comunicaciones de la Información de la Generalitat de Cataluña? El nombre es Telecos, Social de Información. De los 14 o 15 puntos que tiene el nombramiento, la creación de la dirección y el nombramiento del director general, que es un Telecos también, básicamente dice: vamos a regular el espectro de ondas, vamos a regular el despliegue de la fibra, vamos a hacer que la contratación de servicios de TIC por la parte de la administración sea racional, cosas que están muy bien. Salud electrónica no aparece. Educación no aparece, ya no digo electrónica, educación no aparece por ninguna parte, no aparece el papel de las universidades, no aparece la empresa, no está en ninguna parte, solo es Telecos. Se me antoja un poco sesgado. Escuela 2.0, el proyecto del anterior gobierno, pero replicado en todas las comunidades autónomas o casi todas en España, así que la culpa son para todos, de llevar las TIC a la escuela. El presupuesto, el 98% son ordenadores. Un proyecto pedagógico donde el 98% son ordenadores, en aquellos indicadores que ponía antes, se me antoja que está todo arriba, ¿no? En cambio, educación, que estaba en medio, competencia digital y uso efectivo, que estaba en este rincón, solo tiene un 2%. Es complicado defender que Escuela 2.0 y todas sus derivadas paredes para afuera, ojo, y copiado de Estados Unidos, que lo mejor viene de allí siempre, pues copiado de Estados Unidos, el 98% se gaste estrictamente en maquinaria. Sabiendo que el gobierno escuchó de una oreja al señor Bill Gates y de otra oreja a los editores de España, uno se hace una idea que es el 2% casi restante se iba para contenidos digitales, que es digitalización de contenidos, no crear contenidos nuevos, y la formación quedaba prácticamente, lo digo sin sarcasmo, para la buena voluntad del profesor. Anteproyecto de ley de transparencia. También acaba de cocer, de hecho aún está en el horno porque es un anteproyecto. Nos habla de cómo vamos a hacer más transparente la administración pública. Y nos dice, resumo mucho, como tenemos internet, vamos a hacer todos los contenidos que tenemos o los vamos a dar por internet. Tú me los pides por email o por un formulario y yo te los doy porque ahora es mucho más fácil por internet. Eso está bien. Pero decía antes Marx que estamos en una época de cambios de transformación.
En un mundo analógico, hace 300 años, pensar que copiar los manuscritos que se daban en el Parlamento español, en el Congreso, eso tenía un coste. Entonces, lógico es que la transparencia requería ser pasivo. Cuando me lo pidan, yo te lo doy, pero si no, no ponga nadie a copiar las cosas y los libros para dártelos. Cuando todo es digital y es gratis, yo creo que es una oportunidad perdida para pensar al revés. Y siempre pongo el mismo ejemplo. En la universidad hay una sola aplicación de gestión del expediente. El estudiante ve sus notas allí, el profesor pone las notas de todos los estudiantes y la gestión académica hace los certificados de todo el mundo, pero la aplicación es una. ¿Por qué no tenemos el Excel de la gente que hace las fotocopias y apunta ahí el número de fotocopias, el dinero que cuesta, en abierto? No hace falta que lo veamos todo, pero la persona que gasta, que lo utiliza una sola aplicación, la persona que es ciudadano que quiera saber la información va a la misma aplicación y lo consulta, quien necesita agregar, es decir, ¿por qué todavía solemos pensar que la información es algo escaso y caro cuando no lo es? Entonces, tenemos una ley que lo que hace es digitalizar lo que ya tenemos sin pensar en que podríamos tenerlo de una forma totalmente distinta, mucho más participada, mucho más abierta, abierta por defecto y no cerrada por defecto. Por último, y para cargar ya contra todos, un teletrabajo. En España, hasta la última reforma laboral, que incorporó un capítulo nuevo, teletrabajo era trabajar en casa de alguien, y eso eran las amas del hogar. Las amas de casa o los servicios de limpieza era lo que entendía en España la ley por teletrabajo. En Europa iban más avanzados, pero aquí aún no habíamos traspuesto la ley. Es increíble que tengamos esa definición de teletrabajo. Ahora es un poco más, ¿no? Pero, por ejemplo, el marco legal es ese, pero los freelancers. Hoy en día una persona con un ordenador... O sea, antes para crear una empresa teníamos que tener capital. Tenemos unas máquinas inmensas, unos altos hornos, una cadena de montaje. Ahora el capital es un ordenador. Cualquier persona con un ordenador sentado en su casa es un empresario. ¿Seguro? Los sindicatos tienen ahora mismo cientos de miles de autónomos y tendrán más, porque como decía Marc, nos estamos terciarizando. Son gente que está en casa que técnicamente son empresarios, son autónomos, pero, hombre, como capitalistas comparados con los de hace 100 años, se hace difícil de gestionar, ¿no? Seguramente son trabajadores descentralizados o centrifugados. El autónomo dependiente, ¿no? ¿Qué se llama? ¿Perdona? El autónomo dependiente. Autónomo dependiente o incluso no dependiente. Puede ser que sean personas que trabajan para mil otras empresas, pero yo creo que se acerca más a un trabajador que no al gran capitalista que tenía mil trabajadores con una inversión de miles de millones. ¿Qué hacen los sindicatos para adaptar esa nueva sociedad que cada vez se difumina? Eso del capitalista y el trabajador, el obrero y el patrón cada vez se difumina más porque cada vez tenemos más gente que con un ordenador será su propio patrón, pero que evidentemente no son el Banco Santander. ¿Qué estamos haciendo a nivel de esto, a nivel legal, a nivel de sindicatos? Seguimos midiendo los kilómetros de cables que tenemos y nos perdemos, no diré más detalles, sino igual en lo gordo, ¿no? Pues bueno, esto es mi reflexión, que era un poco complementar a llamar y decir, ostras, ¿qué estamos midiendo? ¿Qué impacto tiene lo que medimos? Y el impacto que tiene que medimos es que si no medimos a lo que deberíamos medir, en modesta opinión, igual nos dejamos fuera a las personas. Entonces, bueno, está muy bien que midamos los cables, no digo que no haya que hacerlo, pero puede que nos estemos dejando fuera la parte gorda, que es el para qué. Entonces medimos el qué y no medimos el para qué. Y queda abierto el debate. Gracias.